Lo veo. ¡Qué pinche! ¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? El día de hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y sí, estamos con los retos de ayer. Bueno, de ayer no sé, pero del pasado sí sé. Bueno, el día de hoy estamos aquí con los retos que me han dicho, que me están diciendo que hay varios retos. Lo primero es que con un famoso había conocido y me retó un reto, así que vamos con los retos. ¡Chao! Yo sé, aplasta una hormiga. Un lindo día para poner y trabajar a nuestras pesitas. Muy bien. Ok, vamos a traer muchos productos. Hay que traer una comidita, sí, para nuestro refugio y para nuestros hermanos. Sí, hay que conseguir comida. ¿Dónde está? ¿Sí? Acá está. Sí. Vamos, tú puedes. ¿Dónde hay comida, por favor? ¿Tan difícil puede ser para encontrar una comidita? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No me mates! ¡Ayúdame! ¡Estoy destrozado! ¡Te voy a ayudar, hermanito! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Y que ayude a este humano! ¡Ah, no, hormiga! ¡Ayúdenle! No sé cómo voy a hacerte. ¡Corre! Encuentres el diamante en el menor tiempo posible. ¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? El día de hoy estamos aquí con el reto que dice Minecraft, juega al Minecraft y encuentra el diamante menos posible. O sea, significa en el menor tiempo posible. La cual estoy jugando, digamos, un juego Craftsman, ya que como no tengo Minecraft, lo mejor dicho, tengo el juego Craftsman, pero no tengo el Minecraft verdadero, así que por eso es que vamos a jugar este juego llamado Craftsman. Espera, a ver, entramos aquí. Entramos a sobrevivir, ya que puse mi título llamado así, sobrevivir, y cuesta solo 3.3 MB porque recién estoy empezando a jugar. Así que entramos. Dice que encuentre el menor tiempo posible. Muy bien. Muy bien. Dice que de menor tiempo posible, pero si hay carbón, eso significa que bueno, lo voy a avanzar este video, ya que como me voy a demorar el tiempo posible, pero primero, amigo, debo tener un pico para así ya lo cabe y lo termine, ¿ok? Ya. A ver, vamos a darle a la maderita, ya que puede coser mucho. ¡Dala! ¡Vamos! Tengo unos puñetes tan fuertes que puedo romper tan solo un golpe, tan solo una madera. ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Vamos! Ay, esto va a demorar más de una hora o más de un minuto. Pero la verdad es que en el menor tiempo posible tengo que lograr antes de que sea demasiado tarde. En el menor tiempo posible debo lograrlo. A ver, listo. Vamos a crecer aquí, vamos a crecer aquí. Listo, muy bien. Creteo, Paseo, listo. Tenemos aquí. Tenemos el pico de piedra. Ya que me duró tanto tiempo en tener un pico de piedra, ya que me costó mucho trabajo. Así que lo primero que vamos a picar aquí. A ver.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡No me da! Bueno, ya cumplí el reto. Lo cumplí y en el menor tiempo posible lo hice. Ya está, cumplido reto. ¿Qué tan difícil puede ser? Cumplido reto ya. Siguiente, por favor. Hola. Hola. Juega gratis con tu voz, Paulker. Y bueno, estamos aquí con el juego de Granny llamada la vieja, loca, ya que como siempre le llamamos a la Granny, bueno, en fin, mi amigo me estaba recomendando que juegue este juego y bueno, lo voy a volver a jugar, pero ya que como soy un novato, ya que como tengo miedo a esta vieja Granny, yo este es mi primer juego, mi primera vez que juego Granny, así que vamos a probarlo a Acy porque no soy tan bueno jugando, pero veamos qué tan bueno soy, así que comencemos. Ah, ya está empezando. Muy bien. Estamos en el día 1, ya que como es nuestro primer día, porque bueno, si acabamos en el nivel podemos ganar algo, ya que como he visto muchos videos de Granny y bueno, ok. Buenos días a todos. ¿Por qué estoy viviendo en esta casa fea y horrible? ¿Acaso estoy soñando? Hola, ¿estás soñando? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Soy la vieja Granny, te estoy escuchando. Ah, está bien, vieja Granny, una pregunta. ¿Qué cosa? ¿Cómo salgo de aquí? Vamos, es muy fácil, debes poner todos los objetos en su lugar y abrir la puerta. Si es que puedes. Maldita vieja, vas a ver. ¿Qué dice acá? Fibe Dai, la cual significa Dice, yo creo que son días, y Fibe me pueden escribir en los comentarios qué significa Fibe. Aunque es mi primer día que no sé esa palabra, pero recién me estoy practicando inglés. Estoy estudiando inglés y estoy aprendiendo más. Houses, o sea, casa, cheese, label, ok. Y esta cosa sirve. Ok, vamos a abrir la puerta. Uy, al parecer no está la vieja. No, no está por aquí. Vieja bruja. Creo que ese ruido es mío. Corre. Debo ir abajo. Ok, vamos. Nuestro primer día jugando y esto me pasa. A ver. ¿Y esto? Manualidades para hacer una escopeta. Pasos para traer. Trae los objetos que están aquí. Está bien. Muy bien. ¿Y esto? Esto es para que la gran y vieja se ahogue. Ah, ya entiendo. Gracias. ¿Y por qué me estás diciendo esto? Porque yo soy tu instructor. O sea, soy tus pasos para que ganes este juego. Ok. Gracias, amigo. Desde mejor. Tengo una idea. ¿Qué cosa, amigo? Debes entrar por ese hueco. ¿Por ese hueco? Sí, es un callejón secreto. Ah, gracias. Ok. Voy a entrar acá. Sí, entra aquí. Va a durar mucho tiempo, pero debes leer ese manual. ¿Es manual? Sí. Muy bien, vamos. Ajá. Listo, ya leí. ¿Tan rápido? Yo sí, soy muy nerd, pero hablo muy rápido. Ok. No votes ese papel. ¿Por qué? No se vota. Ah, está bien, como tú digas, jefe. ¡No votes! No lo voy a votar. Le voy a dar a la vieja. Así que graciosito, ¿te crees? Bueno, déjalo ahí, por esta vez. Muy bien, gracias, jefe. Pero, ¿por qué le digo jefe? No, tú eres el jefe. Ah, ok. Muy bien, está bien. ¿Eh? Es un
pasillo donde hay unas instrucciones donde la vieja Granny te está haciendo unas cosas. ¿Unas cosas? Sí, claro. Oh, una sandía, llévatela. ¿Pero visto? Es una tortura. ¿Una tortura? Sí, exacto. Pero si pones esa sandía en tu lugar y si lo cortas, creo que te va a dar algo. Muy bien, ok. Velo. Comete in inside chismelon. Muy bien. Estamos acá. Lo único que tienes que hacer es cortarle el melón. Es una sandía, pero le dicen melón, melocotón. Oh, sí. Jálalo. Oh, sí, genial. Encontrarás de Place, José. Sí. Creo que es de esta casa. Creo que sí. Si es de esta casa, tienes mucha suerte, amigo. Me mal lo responde. Oh, creo que este gran tiene virus, así que no vuelvas a jugar este juego. Está bien. Debes desbloquear estas cosas. ¡Ay! ¡Vieja bruja, me asustaste! ¡Hola! No te veo, pero sí te estoy viendo abajo. Soy una vieja. ¿Eres calva? Sí, soy calva. ¿Dónde estarás? Pero si estoy detrás de ti. Es que no te puedo ver. ¡Eres chato! Está bien, vieja, está bien. ¡Que tengas un buen día! ¡Gracias, amigo! ¿Puedes suscribirte a mi canal? Sí, lo haré. ¡Gracias! Se llama Paul, que es ese. Ok. Parece que la vieja gran es muy buena. Creo que no es tan mala como parece. ¿Y esto? ¡Es una trampa! ¿Y para qué? ¡No entra! No lo hagas. Está bien, no lo voy a hacer. Oye, ¿qué pasa? Granny, ¿qué pasa? Tu canal es una locura. ¿Cómo vas a decir todo lo que te... Reto cumplido.